Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Bienvenidos a un nuevo programa de Info Show con toda la información del mundo del espectáculo. Hoy un día... Te digo, estoy para sacarme la campera. Pasa que de repente me agarra frío, me agarra calor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, bueno, diría sí. Yo. Bueno, arranquemos con todo, porque el mundo del espectáculo, por un lado estamos, creo que hay temas, viste, de los que uno no puede dejar de hablar. Estamos hablando de Jorge Lanata. Uno decía el lunes lo iban a operar, le iban a unir el intestino, no pudieron hacérselo. Ahora se habla de un tumor. No sé si escuchaste. Dicen que ese tipo de operaciones es como... casi imposible de hacer, que no sería eso. ¿La del intestino? Sí, que no sería eso por lo cual lo estarían operando, que sería más para investigar a ver qué pasa puntualmente. Se habló de un tumor. Pero como que no sé. Yo lo que tengo entendido, lo de la, que en realidad, porque hablando con gente especialista, gastroenterólogos, decían que si que lo más difícil fue la cirugía, en realidad la intervención que se le hizo el día viernes, que era la exploración. La exploración salió bien, el lunes se le iban a unir, estaba todo bien, de hecho lo dijo su hija, Bárbara, que se lo iban a hacer. Después no pudieron. Ahora el tema de la complicación sería si realmente estamos hablando de un tumor, que es lo que no está confirmado todavía. Sí, es lo que se habla, lo que se viene escuchando y entre las partes, supuestamente en silencio lo comentan a diferentes periodistas del espectáculo, pero no es algo que esté confirmado, no es algo que salió en ningún parte médico ni mucho menos, por lo tanto... Yo no lo confirmaría. Lo también escuchó, bueno, él va a decir que quería hablar con los médicos y que se hablaba de esto, que es bueno, ¿no? Es verdad lo que decís, no salió ningún parte donde realmente confirmen este diagnóstico. Sí, y hoy por primera vez ella usó la frase que está luchando por su vida. Si bien sabemos que está internado hace mucho tiempo, que hace 4 meses ya. Que no está bien, bueno, es la primera vez que ella tira esa frase. Así que bueno, la realidad es que hasta el momento la única que lo ve es ella. Es ella. No, de verlo a Lanata. Está en contacto con los médicos y demás. Sí, después la hija, ¿no? Bárbara también, en este momento, como el juez le dio la... Viste que le permitió, y porque en realidad hasta ahora todo el contacto era con Elba, los médicos hablaban con Elba, las decisiones las tomaba Elba. Ahora la decisión la toman los dos. De hecho, cuando hablan, no, pero no le... La clínica, en realidad ella no le avisó. Bárbara no le avisó lo del viernes, ¿viste? La intervención del viernes. En realidad el que tiene que avisar a las dos partes, tanto a la mujer como a las hijas, es la clínica. Que en realidad de las hijas es a Bárbara. Pero bueno, no, como el contacto entre ellas no fluye, no hay contacto, directamente el médico, en este caso el hospital, es el que tiene que levantar el teléfono y hablar con una parte y con la otra. Ahora, eso es así en todos los casos. En este caso sí, por eso se dio intervención de el juez, va, en este caso la jueza, que determinó que tienen que decidir en ambas partes. Porque en realidad, como Elba tiene este poder, ella decidía sobre todo, tanto de los bienes como de la salud de Claro, Juliana, sí. De todo, digamos. Y también es la mujer más allá de ese poder. Sí, y es el poder que le dio él, totalmente consciente y fuera de toda esta... Que no sabemos por qué lo hizo tampoco, ¿no? Uno es piensa, raro, la es verdad raro que es raro, porque... Hasta donde calor, me dio calor. Hasta usted tiene calor, frío, ¿qué le pasa? Pero, hasta donde se sabía, la verdad es que tenía una buena relación las hijas con Jorge Lanata. Bueno, laburaban con él. Con él sí, con ella no. Con él. Esto explotó por la mala relación entre las partes Elba y... Claro, hija, pero ¿no? Él al tener buena relación con las hijas, no entiendo esto de firmarle un poder al 100% solo para la mujer y que las hijas no intervinieran. Es medio raro. Sí, es raro. Bueno, hay gente que desconfía también. Hay gente que dice, bueno, capaz que este poder se lo pudieran haber hecho firmar de una manera que él no se dio cuenta. No creo, porque realmente si uno lo piensa, imagínate que le hacen firmar ese poder. Él se entera, ¿no? Realmente con quién estás, aparte. ¿Cómo te van a hacer que... firmar algo que no es una decisión? Aparte, este poder lo firmó, no sé si fue 2 días antes o después del casamiento. Dos días después del casamiento. Sí, 2 días después. Justo eso iba a decir, que si lo firmó 2 días después de su casamiento, estaba en perfectas condiciones. Bueno, obviamente igual él siempre tuvo problemas de salud, pero no estaba en el estado que está hoy.
ni que estaba hace un par de meses. La realidad es esa, estaba totalmente consciente, bien, como para afirmar tal poder. Ahora, en el caso, bueno, uno habla de la salud, hoy lo más importante en el caso de la nata es la salud. Pero por otro lado, de lo económico, ¿no? Se pelean por lo económico. A la semana pasada ya estaban hablando del tema de la tarjeta de crédito, que no sé si sabías que, bueno, en realidad se decía no. Elba no había pagado la tarjeta de crédito, el banco le mandó como un aviso, ¿viste? Siempre uno tiene a alguien en el banco que te dice, mira, no pagaste tal cosa, le pasaba los montos. No, si te mandan cuando no pagas, bueno, la tarjeta, te mandan. Te mandan, bueno, te mandan, si tienen, bueno, si no ya te empiezan a cobrar los punitorios, no te avisan, después se te hace un no, sí. Un choclo, intereses sobre intereses sobre intereses. Pero en el caso de Elba, esta persona le informaba que no había pagado la tarjeta, que la tarjeta de ella era de 7 millones de pesos, y wow. El total de la tarjeta eran 11 millones de pesos, donde estaba el uso de la tarjeta, de las extensiones de las hijas. Ahora, ¿sabes quién pagó la tarjeta de crédito? ¿Quién la pagó? Porque cuando le llega este aviso... Ahora, pero si era de 7 millones y se excedió a 11, millones hay, era un, de él. Hay un... No, no. El total de la tarjeta, entre la, obviamente la de Jorge Lanata no la usa nadie, las usan las extensiones. Claro. De hecho, se habla de darle de baja las extensiones de las tarjetas, ¿no? De Lanata. Pero la cuenta tenía un saldo de 11 millones de pesos, 11 millones y algo, y la usan las hijas y Elba. Ahora, ¿sabes quién pagó la tarjeta de crédito? ¿Quién la pagó? Bárbara, la hija, porque la hija en realidad cobra un dinero, no sé si es de, viste, de lo que tiene que ver con... La producción de la radio, que incluso claro. También se habla de un reemplazo ya de Jorge Lanata. Y porque se le habrán caído algunas publicidades. Y, no pueden sostener tampoco el tema del horario, lo tienen que, obviamente, que bueno, llenar con algo. Bueno, dicen que no están pudiendo pagar los sueldos, no sé si... Bueno, en el caso de, no sé si lo sabías esto, pero en el caso de los dos empleados que estaban en la casa de Jorge Lanata, el conductor y la cocinera, que es... gente que trabaja con él hace muchos años, en realidad Elba, en carácter de, vendría a ser como de apoderada de Jorge Lanata, los suspendió, los dejó así sin trabajo. ¿Los echó? Temporalmente, en realidad sería temporalmente. En este aviso dice temporalmente, pero sin goce de sueldo, y ellos vivían ahí en la casa con él, y los echó. O sea, los dejó sin trabajo y sin casa. Sí, sí. Bueno. Pero esto dice... que ella en carácter de apoderada, ahora lo... Ahora, yo digo, ella. Si puede gastar 7 millones sí. En lo que sea, porque no sabe... Bueno, uno fue, no sé, creo que en joyas. Sí, bueno, un anillo de casi 3 millones de pesos, sí. Podría seguir manteniendo a los empleados que tenía Jorge, que no creo que quiera dejarlos no en creo, la calle sí, no. Y sin trabajo. Me parece que bueno, que ahí no estuvo bien. No. Ahí no sé, bueno, no sé en qué lugar se va a poner, porque con las hijas se pone en un lugar de víctima, de sí, yo las quiero incluir, yo sí. Quiero... Ahora, con los empleados, ¿en qué lugar se va a poner? ¿En qué lugar? Porque en realidad dice, el empleado es el que tenía la llave, no sé si sabes, de ese cajón donde él tenía los dólares, que ella le pidió la llave, él, por las dudas, le sacó una foto para quedarse tranquilo que él estaba entregando las llaves y que había ese dinero en esa caja. Porque imagínate que ella puede decir, claro, le dio la llave, después decir, no, yo no recibí nada... y acusarlo a él, a este empleado de Jorge Lanata, que vive en su casa, de haberle sacado ese dinero. Sí. Entonces digo, yo creo que ahí también habrá dicho, bueno, lo saco hace 4 meses que están viviendo en la casa, Jorge Lanata no está, y están cortando un poco el presupuesto, pero es verdad lo que vos decís, si uno lo piensa, son gente que está con él de toda la vida. Yo no sé si tiene que ver también con esto de, a lo mejor ella entra a la casa. Claro, porque recordemos que si tiene los empleados viviendo en su casa, es la casa donde convivía sí. También con sus hijas, no con ella. Pero esos empleados respondían a Jorge Lanata, no a ella. Por eso, incluso yo entiendo que también respondían a sus hijas sí, que vivían hijas en esa misma casa. Sí. Y no a ella que vivía en ese mismo edificio, pero en otro departamento. Por lo tanto, no creo que tuviesen tanta buena onda. No. Y bueno... ahí tal vez está el, bueno, los he hecho, ya está, me los saqué ahora encima. Ahora uno dice 11 millones de pesos de tarjeta. Él, hoy una parte que la pudo la hija pagar con la plata de esa cuenta que ella administra de lo que entra de la producción, como decís vos, de la radio. Hay un montón de dinero que ya no le entra porque obviamente no está haciendo el programa de televisión, tiene que bancar una estructura. Uno dice,
qué raro la situación, ¿no? Que en realidad la hija se comportó bien. Dijo, bueno, yo pago una parte con eso y terminó pagando la tarjeta. Hizo lo que correspondía. De crédito, pero pagó hasta la tarjeta de ella, porque ella no pagó ni su propia. Claro, extensión. A ver, le pagó al banco y obviamente ahí no. Cuando vos tenés que pagar una deuda en el banco, sí. no te separan. No, esto lo gastaste vos, esto lo gasté yo. No, pagó todo. Ella, la hija, hizo lo que correspondía. Lo que no corresponde es que ella esté gastando lo que no tiene, lo que no es de ella. Y aparte hace 4 meses que está internada. Tenga el poder que tenga. Si lo querés gastar y te querés gastar 11 millones, gastalo en remedios, en no sé, en cosas que necesite tu marido que está internado. Sí, me parece que sería lo coherente. Es rarísimo. Yo creo que en su casa debe estar pensando lo mismo. Decir, ¿cómo puede ser? No, y aparte, en este momento, que él está luchando por su vida, que están hablando de la tarjeta, que los gastos, que los empleados, que se están peleando por un propio. Propiedades, ¿no? Porque también se hablan de propiedades. Es toda una cosa, viste, una mezcla rara. Pero bueno, cambiemos de tema, porque hay muchas cosas para hablar. No sé si que. Mira, yo quería ir a Wanda Nara. Wanda Nara, elegante. Viste que este fin de semana, Mauro, desde que llegó a Argentina, se la pasó haciendo posteos. Primero con la salchichita de Wanda, no sé si la viste Primero fue con ella, no sé, una foto media rara. No, vos decís la foto con Wanda, fue después. ¿Es Wanda? Es Wanda. ¿Por qué? Porque no le reconoce. Yo la cara no se la vi, no sé. Ah, vos hablás la foto íntima, esa fue después. La foto íntima diciendo, mirá. Lo que pasa es que la foto con la perrita y la foto con ella puede ser una foto familiar. A ver, yo los domingos almuerzo con mis hijas y el padre de mis hijas y no significa que tengamos absolutamente nada. Aparte Wanda fue el sábado, el domingo en realidad, fue el domingo anterior, fue a Susana y dijo, vamos, mira, en realidad es un tema mío, yo creo que él, supongo que me ama, dijo cuando habló de Mauro. No quiso blanquear lo del elegante. El elegante ahí quedó. No quiso blanquear lo del elegante, No quiso blanquear, pero elegante se encargó de blanquear. No. Igual después de estar en lo de Susana Wanda. Al otro domingo. No. Ese mismo domingo fueron juntos hasta Luján y fue donde se sacaron la foto. Esa foto es vieja. No es vieja. Esa foto, bueno, elegante dijo que es de una vez que fueron ellos a bailar, que se sacaron la foto ahí. Y ella dijo que esa foto era para un video. Igual yo te digo una cosa, para mí esa foto y elegante y todo es una para mí, ¿no? Digo, es como una utilización de, en este momento elegante está judicialmente bastante complicado y es, ¿no? Sacar esa foto. Ay, no, yo estoy del lado, en esta estoy del lado elegante, porque lo están usando. Bueno, yo creo que todos se usan ahí. Sí, eso es verdad. Todos se usan, porque en realidad Mauro viene, ¿no? Viene, primero se saca la foto con la perrita, muestra que está ahí en Nordelta, después se muestra en el asado, después sube la foto con Wanda, que parece que viene de esa foto es previa rara, al algo, ¿no? Sí. A sexo, a una noche de sexo. Tiene como un olfato a sexo y le medio que dice... Que yo no sé si es Wanda, a mí déjeme dudar, dije. Es Wanda. Yo no sé si es Wanda. Yo no le veo la cara. Puede ser cualquier morocha. Es Wanda, no sé. Él está tratando de acercar el bochino, va a sacarse una foto con otra. Imagínate que eso complica la situación con Wanda. Pero además vos decís, elegante va el domingo a lo de Susana y cuando le preguntan da a entender que tuvo algo con Wanda. Sí, en realidad él siempre... No sé si está bueno eso, no tenés que contar. No sé si está bueno. Lo que pasa es que ella también como que... Ella no lo quiso blanquear ni antes, ni ahora, ni después. No, pero como que todo el tiempo lo utiliza para darle celos a Icardi, a mi parecer, pero ¿no? Pero escúchame, Icardi también se saca la foto para darle celos a Elegante. Esa es una foto media tipo, mirá lo que estoy por hacer, mirá lo que... Después Wanda tanto se enoja. Tanto Wanda, sí, tanto. Es una cosa que vos decís, para un poco. Ahora, va a lo de Susana, ¿no? Agarra, él medio que tira ahí como, bueno, no puedo decir, porque imagínate, ella está viviendo con el marido, ¿qué va a decir? Como diciendo, no va a blanquear la relación conmigo. Pero después subió una historia. Wanda se enoja ahí. Wanda se enoja, no sé si viste el posteo. Claro, sí. Diciendo como, sacá, dedícate a hacer música y no a usarme a mí. Después dice que lo dijo medio caliente. Que es un resentido, que era todo mentira. Después dijo que lo dijo medio enojada, como que se le pasó, ¿viste? Rápidamente... No se enojó, no sé si le pasó rápido el enojo. Yo creo que tiene ahí medio un enganche Wanda con Elegante. ¿Sí? Sí, pero me parece que ahora, es más sexual. ¿No lo usó también ella para darle celos cuando pasó lo de la China? Porque uno dice, todos usaron ahí. Wanda lo usó Elegante la usa Wanda. Y Cardi, ¿no? Que todos como un juego, un trío. Y también ahí, en un momento se usó a la China, porque Elegante, cuando Wanda se amiga con Icardi. La música, la canción que sacó. Claro. Y la foto que en realidad fue la que le molestó a Wanda, fue esa foto con la China. Dijo, estaba todo bien. De hecho, lo dijo en Bake Off. Estaba enojado. Estaba todo bien hasta que vi una foto que no me gustó. Y la foto, hablamos de la foto con la China. Claro. Y la canción que hizo con la China Suárez. Pero por eso digo, hay un juego. Pero en realidad creo que la China ya quedó como afuera. Ya está con Lauti, está en otra cosa. Sí. Me parece que ahí sigue estando como en la cosa de ellos tres, ¿no? Raro, horrible. Yo no puedo creer, igual...
el lugar en el que está Mauro Icardi. Porque sí, cada queda vez como que un tóxico, un tipo que se no, va... No, no, un primero cornudo, cornudo, y después un tóxico. A menos que tenga una relación diferente y que nosotros creamos que no. Pero la realidad es que si fue todo un escándalo cuando él... tuvo algo, o no sé si llegó a tener algo, pero solo la queda intención muy con tóxico, la China. Queda muy, sí, es un montón. Aparte, un Wanda montón. Dice lo de Susana, mira, seguimos siendo familia, ya ahí te da a entender que no son una pareja, que no sé, que ella no dijo yo lo amo, supongo que él me sí. ama. Pero no habló de amor, dijo, mira, eso es algo mío, me parece como que se me pasó lo de la enfermedad, muchas cosas, quiero volver a la Argentina. No habló, estoy enamorado de Mauro, nada. Mauro aparece, ¿no? Se toma el avión, ahora, ¿qué aparece ¿qué viaja con la todas las semanas? ¿Qué no, hace? Vino después de eso. Pero, hacía bastante que no venía Mauro a la Argentina. Pero él sigue jugando, él está... Sí, bueno, habrá dejado, se habrá tomado unas vacaciones. Pero no es tan fácil así, te me voy y ya está. Y bueno, pero vos imaginate, pasa esto, lo de Susana, él viene corriendo, se saca la foto con la salchicha. Ahora uno dice, ahí está como, viste, marcando territorio. Después en la casa, en el asado, ¿no? Haciendo la carnecita. No, y, la parrilla. Y también dicen que estuvo, que, o sea, mucha fueron gente comer, contó que, sí. No, que estuvieron, que estuvo Icardi también en las grabaciones de Bake Off. Sí. Como también estuvo Elegante, bueno, eso sí, se hizo público porque estuvo en el programa. Porque estuvo en el programa, sí. Pero él también acompañándola, Icardi, en las grabaciones de Bake Off. Que estuvo muy raro, muy tóxico. Pero muy... lo había hecho en el programa anterior. Ahora, cuando arranca, que ella viene a la Argentina y empieza con esto del programa, ella... contaron esto, y es cierto, que ella le dijo, que ¿por qué no hacemos? Como que ella quería un juego de prensa con esto, ¿no? Y él no se enganchó, Icardi le dijo que no, se terminó yendo, y ella ahí hace este posteo diciendo que están separados. Después empieza aquel que le saca las tarjetas, que la violencia, viste, hablaban de violencia económica. Ella pone de vocera a su abogada, viste, que cada vez que pasa algo la pone a Ana Rosenfeld. Bueno, nunca blanquearon ahí que estaban haciendo el divorcio, sí que estaban separados. Ahora, ella va a lo de Susana, él viene corriendo y vos decís, este juego ya lo vimos muchas veces, pero él, queda más tóxico y queda peor él. Sí, obviamente. Él queda, Icardi queda pero muy mal. Pero después, el domingo después, que va a Wanda, va Elegante a lo de Susana, sí. Y posterior a todo lo que dijo Elegante, él deja de seguirla, Icardi deja de seguirla a Wanda Nara sí. en redes, y ella dice, ay no, yo de casualidad como me di cuenta que él no me seguía, ya lo dejé de seguir. Todo muy chiquilín, todo muy de quinceañero. Aparte ella dice, la verdad es muy distinta, dando a entender que Elegante había mentido, ¿no? Claro. En ese posteo dice, la verdad es muy distinta. O cuando le preguntan dice, es muy distinta. En realidad no blanquea que tuvo algo, cosa que uno dice, bueno, algo pasó, esa escena es del beso. Obvio que algo pasó. Pasó algo, no creo ahora, no sé si ahora, pero me parece que algo pasó, hay una energía entre ellos, viste, más allá de... Pero digo, el que queda peor en toda esta situación y el que juega un juego horrible es Icardi. Es Icardi, lejos. Igual yo no sé por qué, pero intuición. Poco autoestima. Intuición, llámele, yo le creo a Elegante. En esta ahora, historia le creo a Elegante. Escúchame, se dejan de seguir, pero él no se fue para allá, no se fue a Turquía, no se volvió, se queda acá. Qué pesado. Qué pesado. Bueno, nos queda poquito tiempo de programa. Escúchame, rápidamente, ¿cómo ves el tema de... Mira cómo te cambio el... Viste, seguimos hablando de Moritán, que Moritán... Ahí vamos. Nos están corriendo de programa. Mira cómo ves esto de Moritán, que va a llevar la ropa a la Berrap. Por otro lado, viste que estuvo en el cumpleaños. Yo le digo algo, Ari, que es un boludo bárbaro. Es un boludo. Moritán, ¿qué se le puede decir? Igual esto que voy a decir, no sé si está bien o está mal. Pero uno dice, a Pampita si la... le fueron infiel. Eso está claro, ¿viste? Ella dice pero no. Siempre, evidentemente, no, tiene poco sí, bueno, poco ojo para elegir a los hombres. Ella rápidamente dice, seguimos siendo familia. Lo mismo hizo con Benjamín, pero vos decís, te metieron los cuernos y ya rápidamente lo perdonás, lo llevas al cumpleaños de tu hijo, que no es el papá del hijo, ¿viste? No es el papá. Sí. Si no me equivoco, es Benicio, el hijo de Benjamín con ella, ¿no? Vos decís, ¿por qué? ¿Por qué va al cumpleaños y aparece él en el cumpleaños? No, que van a ser familia siempre, lo perdone ahora o lo perdone dentro de 20 años. Pero ¿por qué le dejás que venga al cumpleaños? Apareció la foto de Moritán en el medio del cumpleaños de... Sí, no. Aparte, rápidamente, loco, enojate un poco, hacé algo, no puede ser tanta buena onda. Bueno, nos estamos yendo, el programa nos quedó chiquito por el día de hoy. Mañana seguimos, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, chau. Thank you.
Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Yo te amo, ahora sea yo te amo.